Hoy hablaremos de la mosca del sustrato. La mosca del sustrato o escritae es una mosca pequeña que podemos ver en nuestros sustratos, tierra o macetas. Y puede resultar súper molesta cuando tenemos plantas de ornato o cultivos. Es importante que sepas que las moscas no vienen en el sustrato. Las moscas llegan al sustrato a colocar sus huevos sin importar el tipo de sustrato, ya que existen ciertas condiciones que son ideales para su reproducción, que son el calor y la humedad. La mosca adulta llega a colocar sus huevos, obviamente después de la unión del macho y la hembra, y esas moscas se convierten en unas pequeñas larvas, las cuales son las protagonistas de todo el problema. Estas larvas se alimentan de materia orgánica en descomposición, hongos, melazas, etc. Que como tal, la mosca adulta no causa daños en tus plantas, pero sí es súper molesto verla ahí. El tema con las moscas de sustrato es que cuando tienen las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, se estarán reproduciendo todo el tiempo y no dejará de ser un problema constantemente molesto. Así que si eres de los que todo el tiempo riega sus plantas o les deja estos platitos todo el tiempo a sus plantas, pues ojo con eso, porque seguramente tendrás o comenzarás con un problema de mosca del sustrato. Así que vamos a hablar de cómo solucionar este problema. Lo primero que tienes que hacer es disminuir las condiciones de humedad, ya que recordemos que si tienen las condiciones, pues seguirán reproduciéndose. Las larvas como tal se alimentan de materia orgánica en descomposición. Sin embargo, algunas pueden llegar a dañar las raíces, sobre todo si las raíces son súper jóvenes, en este caso hablando de plántulas. Además de bajar la humedad, lo que también puedes aplicar son las trampas cromáticas, las cuales puedes hacer tú mismo con estos plásticos de este color amarillo y ponerle algo de melaza o comprarlas, la verdad es que son súper baratas. Esto lo que hará es que las moscas adultas se queden pegadas en la trampa cromática y pues dejen de reproducir. Otras soluciones naturales que puedes ocupar son el aceite de neem, la tierra de diatomeas y el jabón potable.